y tuvimos oportunidad de apreciar ese aspecto, ¿no?, de descolonizar la mente, de descolonizar nuestra historia, de valorarla y respetarla como tal. Así que damos agradecimiento también a Jorge Gómez Miranda y al Centro de Estudios de Gastronomía Calendárica Mesoamericana, donde se han abierto sus puertas para realizar este enlace, esta transmisión. Y pues bueno, a continuación, una vez ya establecido la apertura, vamos a platicar acerca de qué es esta celebración del paso cenital, que es tan importante. Y bueno, nos vamos a iniciar con unos comentarios, igual vamos a dar una felicitación para que, bueno, el equipo técnico, que igual si puede pasar, porque gracias a su destreza, tuvimos oportunidad de conectarnos. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y también bueno, les hago la invitación a que, bueno, en Facebook está la página que se llama Canal Tolteca, justamente, para que se unan a él. Ya de ahí vamos a subir toda la información. Y va a estar también estos videos que estamos grabando, los vamos a subir a YouTube en el mismo canal, que se llama Canal Tolteca. Entonces ahí vamos a empezar a subir todas las cosas. Gracias. Oye, tengo que sostener esto. ¿Sí? Sí, habla. Ok. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hoy tenemos un día muy especial porque es un día que tiene tanto contenido astronómico como calendárico, cosmogónico, simbólico y teológico para los pueblos de acá de Anáhuac y también para los pueblos de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, ustedes saben que es el gemelo de Anáhuac, pero en la zona sur. Entonces, hoy tenemos un programa. Vamos a empezar con qué, Vicente. Paso cenital. Es una conferencia, paso cenital. ¿Y vas a proyectar algo ahí? Ok. Vamos a empezar platicando sobre en qué consiste esto del paso cenital. Quiero recordarles que los pueblos que vivieron en América, las naciones civilizadas de América, que fueron los de Anáhuac y Tahuantinsuyo, estaban en posición de observar un fenómeno que es muy particular, un fenómeno que no se ve en las culturas del viejo mundo porque viven al norte del trópico de Cáncer. Este fenómeno es, bueno, el ascenso del Sol y los planetas al centro del cielo. ¿Por qué no se puede ver al norte del trópico de Cáncer o al sur del trópico de Capricornio? ¿Por qué no se puede ver ese fenómeno? Obvio, porque la Tierra está orientada por su ecuador hacia el Sol. Solo en las zonas cercanas al ecuador tú puedes ver que el Sol sube hasta el cenit. En ese momento tú estás parado con la cabeza orientada hacia el Sol. Pero si vives en el norte o en el sur de la Tierra, ya la cabeza no la puedes tener orientada hacia el Sol, a menos que te inclines un poco. ¿Ves? Entonces, aprovechando ese fenómeno que es tan bueno para marcar eventos, las naciones de Anáhuac y de Tahuantinsuyo elaboraron un calendario que es mucho más que un calendario. Fíjense que ese fenómeno es tan bueno que midiendo con un palito simplemente la sombra del Sol, uno puede calcular con exactitud de minutos la duración del año, la duración real. Por lo tanto, lo difícil para los pueblos que viven en América no es calcular con exactitud la duración del año, sino convertir ese conocimiento en algo práctico, en algo que sea útil desde el punto de vista de la cosmovisión. Hay algo que debemos tener en cuenta. Cada pueblo desarrolla su propia manera de entender el universo. Y es muy difícil a partir de nuestra propia forma comprender lo que quisieron decir otros pueblos. ¿Ven? Siempre hay un problema de lengua. No solo de lengua en el sentido de la lengua hablada. Hay un problema de idioma, también de las formas culturales. Hay una diferente sintaxis cultural, una diferente forma de hacer las cosas o de ver las cosas. Les pongo un ejemplo. Nosotros consideramos que la cabeza va adelante. Cuando decimos a la cabeza, significa que está adelante. Pero en agua, a la cabeza significa que está detrás. Porque ellos empezaban desde abajo para arriba, empezaban por los pies. ¿Ven?
Entonces, cuando vemos una expresión que involucra un detalle cultural de este tipo, podemos interpretarlo al revés, podemos interpretarlo mal. Les pongo otro ejemplo. Nosotros vivimos en una cultura que desde hace ya 1500 años, casi 2000 años, es teísta. Y se nos hace difícil interpretar culturas como el budismo, taoísmo, e incluso el hinduismo, y por supuesto la toltequidad o las culturas andinas, que no son teístas, que tienen otra visión del mundo. Entonces nosotros tratamos de someter esas culturas a lo que nosotros podemos entender para poder más o menos orientarnos en su conocimiento. Pero este no es el enfoque correcto. El enfoque correcto para estudiar una cultura ajena es empezar por la lengua. Ya una vez que tienes, que dominas la lengua, la cultura ya no es tan ajena. Pero todavía tienes que seguir trabajando, ¿eh? Hay que estudiar las ciencias de esa cultura, la forma como dividían el espacio y el tiempo, por ejemplo, la forma como calculaban, etc. Nosotros tenemos un montón de recursos culturales tan sembrados dentro de nosotros mismos que ya no nos damos cuenta de que están ahí y nos parecen evidentes. Pensamos que así debe ser. Les pongo un ejemplo. Creemos que lo mejor en materia de relaciones es la pareja. Pero aquí hay una cultura hermana, que es la musulmana, que no cree eso, que cree otra cosa. Y entonces en nuestro corazón empezamos a albergar juicios con respecto a esa cultura. Empezamos a ver inferior, rara. Y así mismo les pasa a ellos, por supuesto, que nos ven a nosotros como unos aguerrados obsesivos con la pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de los mesoamericanos hay una distancia de 10.000 años. Es decir, de hecho más, la última vez que un gran contingente humano pasó del viejo mundo a América fue hace 15.000 años. Hace 10.000 años se terminó de hundir el estrecho de Bering. Con esto no estoy diciendo que los indoamericanos hayan venido únicamente a través del estrecho de Bering. Hubo gente que pasó probablemente a través del Pacífico, quizás a través del Atlántico también. Pero lo que marcó la cultura indoamericana fue el gran contingente que pasó por el estrecho de Bering. Que venga un barco con 40, 100 personas no significa gran cosa. Lo importante es cuando viene un contingente de miles o cientos de miles de personas. Porque ese ya trae una cultura. Y esa cultura ya se impone, se queda. Trae lenguas que se imponen. De manera que las culturas de acá de América son una extensión de las que se formaron hace más de 10.000 años en Asia. No nos debe extrañar que haya ciertos recursos culturales comunes. Por ejemplo, las mismas formas de representar a la deidad, como quiera que la conciban, motivos arquitectónicos comunes, un calendario que tiene temas comunes. Les pongo un ejemplo. Allá en el Tíbet y en China hay un calendario que se basa en ruedas de elementos y animales. Es exactamente lo mismo que acá. Aquí cambia el número de elementos y el número de animales, pero el principio es el mismo. No hemos de pensar que se trata de realizaciones independientes. De hecho, se puede probar un vínculo cultural. Pero eso no significa que las civilizaciones de América sean un simple reflejo de las de Asia. De hecho, las grandes culturas de Asia, como la de China, la India, etc., se formaron mucho después que se hundiera el puente de Bering, así como las grandes culturas de América. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo paralelo durante milenios que hace que estas culturas que se desarrollaron aquí sean muy ajenas para nosotros, muy, pero muy ajenas. Hay cosas que nos parecen muy obvias y dicen, no, los antiguos lo hacían así, y resulta que no lo hacían así. Es nuestra visión cultural. Entonces hay que tener mucho cuidado al tratar de descifrar la ideología de los antiguos, porque si no lo hacemos bien, simplemente la estamos adaptando. Les pongo el ejemplo de cierta persona que tomó el libro de Mormón, que está escrito por un norteamericano hace 200 años, cambió el nombre de Jehová y le puso que sacó y ya lo sacó como si fuera una escritura americana. Y hubo mucha gente que le creyó, además. Es decir, cuando uno no está claro los principios de la cultura mesoamericana, uno es susceptible a ser manipulado por ese tipo de estafa. Una estafa hecha quizá de buena onda o quizás con ganas de